Esta es la entrada imponente del Palacio Imperial de Pekín, sede de las últimas dinastías reinantes en China. Fue construido en 1530 y fue llamado también la ciudad prohibida porque estaba bajo pena de muerte a los extranjeros y a los plebeyos entrar dentro de Ahora. El conjunto de la ciudad prohibida, forma arquitectónica verdaderamente impresionante, comprende 12 palacios con 720.000 metros cubiertos y más de 9.000 salas. La ciudad prohibida se ha convertido ahora en un lugar de recreo público para la población de Pekín. Este es el Palacio de la Armonía Suprema, uno de los 12 que componen el conjunto de la ciudad imperial. Estos son los tallados en madera de dragones mitológicos que adornan la pared del Palacio de la Armonía Suprema en la Ciudad Prohibida. Esta es una de las columnas de la sala del trono del Palacio de la Armonía Suprema. Es un tronco de árbol completo, como todas las demás, cubierta de pintura y talla con motivos alegóricos. El presidente se dirige ahora al Palacio de la Armonía Central, el segundo del conjunto de la Ciudad Prohibida. Aquí era donde el emperador recibía a sus cortesanos. Un notable contraste ofrecen los techos del palacio del año 1500 y las chimeneas de las industrias que rodean a Pekín en el fondo.
Este es el templo de las rogativas por buenas cosechas que se construyó en 1420. Es un salón redondo con triple tejado y una bola dorada en la cúpula y con una base de tres terrazas de mármol blanco. Tiene 38 metros de altura y su diámetro es de 30 metros. Es una obra puramente hecha de ladrillos y madera, sin vigas y sostenida por 28 columnas de madera y varios travesaños. Tiene 38 metros de altura y su diámetro es de 30 metros. Es una obra puramente hecha de ladrillos y madera, sin vigas y sostenida por 28 columnas de madera y varios travesaños. La bóveda imperial del cielo, construida en el siglo IX, es otra terraza circular. Otro de los templos es la bóveda imperial del cielo, construido en el siglo IX, en forma circular y rodeado por tres terrazas de mármol. Estas mujeres están probando un fenómeno acústico particular del muro circular. Hablando allí, la voz se difunde a través de la pared hasta más de 100 metros de distancia. Estábamos en otro lado, dos segundos lo que usted tenía que decir. Bueno, estaba ponderando la importancia de este viaje, que no solamente se trasunta en los acuerdos que se van a firmar, sino también en una cantidad de nuevas expectativas que vinculan a la Argentina a un país tan importante como este. En ese sentido, las informaciones de algunas agencias noticiosas sobre que el viaje no habría dado resultados son inexactas. Mire, eso es ridículo. Realmente quien diga eso tiene una venda sobre sus ojos. Un viaje no se mide por la cantidad de cosas que en el acto se realicen o se concreten, sino por la expectativa que abre y por la vinculación de y relevancia que da nuestro país, que un país tan importante como China, nos comprenda, nos apoye y quiere establecer vínculos realmente fuertes para el futuro. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes. Vale.
premier chino saluda a los periodistas argentinos momentos antes de que se firmen los tratados entre Argentina y China. Va a culminar así el viaje del presidente Videla a este país. Seguidamente, Coco Feng recibe al presidente Videla y al ministro de Relaciones Exteriores argentino, que vienen acompañados de toda su comitiva. A continuación, pasan a ocupar su lugar detrás de la mesa sobre la cual suscribirán los acuerdos. Acuerdos. Primeramente suscribirán una carta reversal el ministro de Relaciones Exteriores argentino y el de Cultura chino, señor Huang Shen. Esta carta contempla el intercambio de escritores y artistas plásticos, el de elencos artísticos, exposiciones de arte, también intercambio de docentes de nivel terciario, visitas recíprocas de especialistas y académicos, intercambio de publicaciones universitarias como de equipos deportivos y también de directores técnicos y preparadores físicos deportivos. Por otra parte, también contempla el envío mutuo de delegaciones culturales, educacionales y deportivas, integradas por funcionarios con responsabilidad en esas áreas. Otra de las cartas reversales, la segunda, indica que un conjunto contempla el envío de un conjunto chino de ópera de Pekín y una serie de otras iniciativas de intercambio cultural. A continuación, el ministro de Relaciones Exteriores argentino y el viceprimer ministro del Consejo de Estado, Ji Pengfei, firman los tratados de cooperación económica entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno chino, así como el de cooperación científica y técnica entre ambos gobiernos. El de cooperación científica y técnica contempla el envío recíproco de personal científico, técnico y especializado para realizar visitas, estudios, cursos de perfeccionamiento, así como también intercambio de especialistas con el fin de transmitir técnicas y experiencias, investigación conjunta de temas, celebración de simposios y conferencias e intercambio y suministro de información y datos científicos y técnicos. También intercambio y suministro de productos y equipos para experimentación científica y creación, operación y utilización de centros de ensayo o de investigación científica y técnica o de producción experimental. En cuanto al tratado en el área económica, la cooperación a que se refiere es la siguiente. En estas áreas, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, explotación petrolífera, gasífera, carbonífera, industria alimenticia, frigorífica, petroquímica, carboquímica, medicinal, farmacéutica, siderúrgica, vial, naval, ferroviaria, portuaria, de maquinarias y liviana en general, de equipos para telecomunicaciones, electrónicos, médicos, farmacéuticos y de laboratorios, servicio de consultoría, de ingeniería y de seguros. La cooperación podrá incluir elaboración conjunta de estudios y proyectos, construcción de nuevas instalaciones industriales y o modernización de las ya existentes. Finaliza así, con este aplauso, el acto de la firma de los tratados y se va a pasar a continuación a un brindis con champagne. Luego tendrá lugar el banquete con el cual el presidente Videla y su señora responderán al que les ofreciera en su oportunidad el premier Hua Kuofeng.
primer ministro del Consejo de Estado de China, Hua Guofeng, tuvo como especial deferencia saludar personalmente a los periodistas argentinos que festejaron su día en Pekín. Y espero que cuando ustedes vengan más oportunidades, se vengan otra vez aquí. Las conversaciones que mantuve con el señor presidente argentino han sido bastante buenas, han sido un pleno éxito. El acto en que se va a llevar a cabo la firma de las cartas reversales sobre convenios culturales y los convenios sobre cooperación económica y científica y técnica en el Salón Oriental del Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Por la parte argentina firma el canciller Pastor los convenios culturales el ministro chino de Cultura, Juan Cheng. Estos convenios prevén el intercambio de artistas plásticos, de escritores y una intensificación de las relaciones en el campo cultural en la Argentina con el envío de misiones y conjuntos, incluso de orden deportivo, durante los años 80 y 81 en la medida de lo posible. Chino, Hua Guofeng, brinda con cada uno de los integrantes de la misión argentina. Lo mismo hacen los otros funcionarios del gobierno chino.
el primer ministro del Consejo de Estado, Hua Guofeng, y altos dignatarios del gobierno de la República. Herencia de la última dinastía de emperadores.
Estas construcciones datan de los siglos XVI y XVII. La parte más antigua, del siglo X a.C., fue destruida por un incendio en el año 1860. Este es el plano del palacio que se extiende, como les decíamos, sobre 283 hectáreas al borde del lago Kunming y que fue totalmente reconstruido en 1900 después de haber sido saqueado e incendiado por fuerzas de intervención europea a fines del siglo XIX. Esta es la puerta oriental del palacio, que además de la sala de la bondad y la longevidad, fue uno de los puntos más hermosos de esta construcción, junto con el jardín de la armonía y la virtud y el teatro imperial de dos pisos en la parte norte. El presidente Videla y su comitiva hacen su entrada por la puerta oriental del Palacio de Verano. Vienen dirigiéndose hacia la zona en que se encuentra el Sala de la Bondad y la Longevidad, uno de los puntos culminantes de la visita a esta maravilla de la cultura y la arquitectura chinas. Construcciones de diversos estilos arquitectónicos chinos de que dispone el palacio están diseminadas como decoraciones de conformidad con las condiciones topográficas del lago y la colina, y contando con la pagoda de la montaña desde la fuente de Jade y la montaña oeste como su fondo, ofrecen una maravillosa vista panorámica. Sale en estos momentos de la Sala de la Alegría Longeva, residencia de la última emperatriz de la dinastía Qin, Su Ji, reconstruida en 1887 y que guarda un verdadero tesoro de muebles y antigüedades. El presidente recorre ahora la galería pintada, uno de los puntos principales de este hermoso conjunto. Tiene 728 metros de largo y fue construida por la emperatriz Su Ji también a fines del siglo XIX. Thank you.
Durante la visita al Palacio de Verano, el presidente y su comitiva se embarcaron para hacer una excursión por el lago Kunming, que ocupa una tercera parte de la extensión del paseo. Vemos ahora la isla del Rey del Dragón del Mar, unida por un puente de 17 arcos a la tierra firme. Unida tierra firme por un puente de 17 arcos. Como lugar de esparcimiento, el lago Kunming ofrece barcos y botes para realizar paseos. Se alquilan en una de sus riberas y los habitantes de Pekín vienen los fines de semana aquí. La breve excursión del presidente finaliza en la barca de mármol, uno de los puntos salientes de este conjunto del Palacio de Verano. Fue construido por la emperatriz Su Jin con fondos destinados en realidad a la modernización de la marina china a fines del siglo XIX. Va a saludar a una delegación de periodistas que ha venido hasta la casa de huéspedes donde él se aloja. Señores, a pesar de la distancia y de la actividad severa que tenemos para el día de hoy, no he querido dejar de pasar esta circunstancia para expresar a través de ustedes, a los camaradas que nos acompañan y a los periodistas argentinos en particular, un más cordial saludo en el aniversario del periodismo. Siempre he manifestado el respeto que merece la prensa en cuanto, o quienes hacen, manejan mi opinión, en cuanto hacen a la formación y a la información para la opinión pública. Pero en este caso particular me quiero referir a ustedes, a los que me acompañan. Esta responsabilidad grave de informar y de formar opinión tiene una relevancia particular. Por el solo hecho de cubrir una nota para ustedes, pero una gestión delicada como es toda función de carácter internacional. Sea en este momento que esa nota está cubriendo a entera satisfacción. Yo insisto que sigan trabajando en esa tónica, porque la opinión pública debe ser debidamente informada y formada con respecto a este evento. Señores, en el deseo que el espíritu
consideración para ustedes, ya que lo han tomado así como líder de su consideración. Espero también que el sentido responsable de Mariano Moreno los ilumine en esta gestión que están realizando. Muchas gracias, tengan felicidades y salud. Estamos en la Embajada Argentina en Pekín con el señor embajador Paulino Musacchio. Señor embajador, ¿cuál fue la resonancia de la visita del presidente Videla hasta el momento de ahora en los medios diplomáticos de esta capital? Señor, por lo que he podido apreciar ayer en la tarde, que se ha realizado el saludo del señor presidente y el cuerpo diplomático, varios embajadores amigos me han comentado, por lo que ellos oyen, que ya esta visita ya puede ser calificada como un gran éxito y todavía tiene que seguir. Es decir, los medios diplomáticos están totalmente contestes en que esta visita es un éxito. Se ha publicado una versión de que el político considerado como el más influyente del país, Deng Xiaoping, estaría a punto de renunciar a sus cargos más importantes. ¿Usted tiene información sobre el tema? No, señor, tenemos la misma versión exactamente. Renunciar a todos sus cargos nunca sería así, según esa versión, sino que sería un apartamiento de la función de conducción directa para tomar una función de conducción política importante. Pero, les repito, eso no es más que una versión que hemos recogido en Hong Kong. No puedo garantizar que sea o no sea cierto, señor. En caso de que sí lo sea, ¿esto puede afectar el futuro de las relaciones argentino-chinas por cuanto Deng Xiaoping es el más influyente factor en esa apertura de China hacia el exterior? Señor, estimo que no. Lo que existe y que se ha adoptado finalmente en China es una política. Y sus integrantes, los integrantes del equipo de conducción que apoyan esa política, pueden ser intercambiables por otros que tengan la misma línea política y no pasaría absolutamente nada. No es previsible que se elimine o que se soslaye la política actual de las cuatro modernizaciones que implica prácticamente de forma automática una importante apertura hacia el exterior. Muchas gracias, señor. No, gracias.
se cree que Deng es el hijo de un terrateniente que cambió su nombre verdadero por el actual, que significa Pequeña Paz. Lo cambió cuando ingresó al Partido Comunista. En 1934, Deng participó de la larga marcha de Mao y se ganó la gratitud del líder chino y de los demás, pero no por sus habilidades bélicas, sino culinarias, curiosamente. Él es el creador de un plato conocido como carne de perro con salsa marrón a la Deng. Posteriormente, Deng desempeñó distintos cargos en el gobierno de China hasta que cayó en desgracia durante la Revolución Cultural y hasta fue paseado por los guardias rojos en un camión con un bonete en la cabeza. Sin embargo, cuando el premier Hua Guofeng hizo arrestar en 1976 a la viuda de Mao y a los miembros de la denominada Banda de los Cuatro, Deng volvió a ocupar todos los puestos de los cuales había sido despojado. Este es el hombre que se ha embarcado en el tremendo experimento de modernizar China. Mientras el premier y el presidente Videla intercambian saludos, aquí vemos a los miembros de la comitiva argentina a la espera de que se inicien las conversaciones. Este es el último tramo de las negociaciones, ya que después de esta conversación y del almuerzo que va a seguirla, se van a firmar ya los documentos últimos, donde se ratificarán los acuerdos obtenidos en esta visita del presidente Videla a China.